La Corporación Regional del Cesar Corpocesar dio a conocer los avances que se han podido lograr a través de Prepared Magdalena, que se está trabajando hace 2 años y comenzó a desarrollarse en el sur del Huila con resultados muy positivos, generando oportunidades para la conservación de nuestro ecosistema. Creo que los resultados son muy interesantes y ayudan a comprender todo el problema de la aviación y incluye las experiencias de los diferentes países. Caleb Villalobos dio la bienvenida a los aliados de este proyecto que se efectúa con resultados positivos en Europa y que pretende desarrollarse también en la zona del complejo cenagoso de La Zapatosa para el desarrollo del medio ambiente en el Cesar, y expresó que este proyecto hace parte de una iniciativa que se viene trabajando con la Corporación Grande del Río Magdalena. Por la pesca sostenible, para hacer repoblamientos ictiológicos, pero que realmente se ven con indicadores puntuales y resultados puntuales. Y dentro de esta reciente versión, o dentro de este proyecto PrepaRed, que ya específicamente tiene 4 años de duración y vamos en su segundo año de ejecución, hablando solo específicamente del proyecto PrepaRed, pues hemos desarrollado varias actividades que ya se han realizado en campo. PrepaRed Magdalena valora el potencial de la cuenca del río Magdalena para la mitigación del cambio climático, generando con comunidades y sectores económicos involucrados procesos productivos sostenibles que reconocen el valor del río y del bosque, fortaleciendo la estrategia que en esta materia se adelanta en el país.